Estamos aquí en la comunidad de Sabanillas, Hidalgo, donde hace unos momentos se cayó este helicóptero de la Marina. Exactamente aquí en la comunidad de Sabanillas, municipio de Agua Blanca. Se cayó este helicóptero de la Marina. Se acaba de caer exactamente a las 11:30 de la mañana del día de hoy. Este es el arco de Agua Blanca. Estamos en el crucero Cerro Alto. Es una aeronave de la Marina. Están sacando los elementos. Es la aeronave M1171B. Mucha gente. Ahí vienen las unidades de emergencia. Vamos a ver si de este lado podemos ver qué matrícula trae. No se ve la matrícula. Huele a combustible. Ya llegaron los cuerpos de emergencia. Está abanderada aquí la carretera por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. Llegaron ya las ambulancias. Está lloviendo. No sabemos si sea falla mecánica. Esperemos que todos estén bien. Se ve que todos están en condiciones. Ahí están auxiliando a algunas personas. Les confirmo, estamos aquí en Sabanillas, en el municipio de Agua Blanca de Iturbide, donde un helicóptero de la Marina acaba de sufrir un accidente. Anduvo sobrevolando por algún ratito aquí la zona. Me parece que iba a llegar aquí a esta deportiva, aquí iba a aterrizar y no pudo hacer su aterrizaje. Y así quedó la aeronave. Desconozco cuántas personas viajaban a bordo. Son elementos de la Marina. Ya les están dando auxilio. B.
¿Venían a hacer alguna diligencia? No, venían a repartir víveres para el estado de Veracruz. Ah, venían a dejar víveres, ok. Iba a aterrizar en la parte de allá, ¿verdad? Nos comenta que venían a dejar víveres para el estado de Veracruz. Y pues así fue como quedó la aeronave. ¿Qué pasó, güero? ¿Te aventaste todo el show o qué? Es que iba a aterrizar. Lo traje. ¿Hubo lesionados? Sí, pesados. ¿Hay varias personas lesionadas o nomás uno? Sí, ok. ¿Ya sacaron a todos los oficiales? Sí. Ya se llevaron a las personas lesionadas, como pueden ver. Nos comenta uno de los elementos que venía a bordo que fue el clima que desafortunadamente hizo que la aeronave descendiera de esa forma. Van a empezar a desviar el tráfico por acá, por Cerro Alto. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Esto pasó aquí en Agua Blanca, estado de Hidalgo.